En este momento estamos trabajando con FAO. Este proyecto consta de 4 componentes. Uno es la formación en la parte de oficios agrícolas y no agrícolas. Esto con el fin de mejorar lo que ya estábamos haciendo y así garantizar una mejor economía familiar. Lo otro es la construcción conjunta de un conuco comunitario. En la parcela comunitaria tenemos sembrado la piña, yuca dulce, la caña y en los canteros tenemos sembrado la espinaca, ají, el aguacate. Nos organizamos mancomunadamente para la construcción de una choza para la cría de unas cabras. Esto con el fin de garantizar la alimentación en nuestra familia, en nuestra comunidad. La FAO nos dio un apoyo dándonos un tanque, una bomba, también nos ayudó abriendo el pozo profundo. El pozo es importante para nosotros ya que beneficia a la comunidad y al conuco comunitario y beneficia a la escuela. Y para complementar, también nos entregan como tercer componente la entrega de kit. Con estos kits nosotros trabajamos en la parte de la zona productiva y también en nuestros patios. Y la última es la creación de la UCAT, es la Organización de Ahorro y Crédito, para nosotros como emprendedores seguir trabajando. Esa esencia que nosotros tenemos como pueblo originario lo hemos revivido. Estamos trabajando, criando peces, criando aves, en esto tenemos gallina tras patio, tenemos abejas. Los invito a que llevemos este proyecto a otros pueblos, a otros estados que también lo necesitan.